En nombre de todos nosotros y en el Teatro del Liceo, quisiera felicitarte para tu 50 aniversario desde tu debut en este teatro. Es un aniversario extraordinario para un artista absolutamente incomparable. Esto es solo un pequeño detalle, muy pequeño, pero muy dulce, para agradecerte esta larga relación con este teatro y con esta ciudad. Cierto que el agradecimiento mejor y mayor es el aplauso y el cariño de tu público del Liceo. Así que muchas gracias por esta magnífica función. Gracias a todos. Felicidades. Y ahora no me queda que dejarte al aplauso y la admiración de tu público y de todos nosotros. Queridos compañeros, todos los del Liceo, en la orquesta, en el coro, en el escenario, en todas partes, y un público extraordinario, se puede decir casi único. El público del Liceo fue uno de los primeros que tuve la suerte de sentir. Sentir ese cariño, esa entrega, también con un teatro de tantísima tradición. La belleza de este teatro y los artistas que han desfilado por él verdaderamente es emocionante. Nunca pude pensar que llegaría a algunos teatros a llegar a mis 50 años. Hubiera sido ya para mí una gran ilusión estar sentado en la platea, en una función, y decir, bueno, hace 50 años Plácido debutó aquí, pero hace ya 15 que no canta. O, en fin, o también a lo mejor hubiera querido estar dirigiendo la orquesta, eso me hubiera gustado también mucho, pero lo máximo para mí es poder estar aquí en el escenario donde estuve hace 50 años, con vuestro cariño, con vuestra entrega. Verdaderamente es un teatro maravilloso que nos me ha hecho pasar tantas noches extraordinarias. Bueno. Medio siglo de verdaderamente satisfacciones grandísimas. Siento no haber estado cada uno de los años, pero todos los años que he venido el público ha sido maravilloso. Y esta función de hoy para mí es increíble porque es una ópera extraordinaria, una ópera verdiana y con una compañía donde se requiere una compañía de gran calidad, tanto en el foso como en el escenario. Así es que es una emoción grandísima. Esperamos todavía por lo menos dos funciones más. Y hay planes también para el año que viene. O sea que vamos a ver hasta dónde, hasta que Dios quiera y hasta que ustedes me sigan gustando lo que hago. Con mi cariño.